tardes, amigos de Archivo Digital. Estamos completamente en vivo. Pues el día de hoy es el Día del Músico y tenemos a unos grandes amigos de Oaxaca, a Soledad Díaz y a Luis Cruz. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, hola, bien, 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 Rogelio, bien, aquí saludándote, disfrutando de esta celebración tan bonita que es el Día del Músico. Felicidades a todos los compañeros, a todas las latitudes, a donde llegue tu señal, principalmente los de Colima, que hemos estado allá en el Jardín Núñez cantando, allá en la Piedra Lisa, allá en Comala, ahí con donde está el rey Colimán, ¿no? Entre otros. Entonces, acá Soledad también los va a saludar. Un gusto conocerte. Igual, muy contenta de estar aquí con ustedes, compartiendo, y muy agradecida por la entrevista. Igual quiero felicitar a todos mis compañeros músicos. A nombre de todos los meseros. A nombre de todos los músicos del mundo. No, y pues Oaxaca, uno de los mejores lugares donde hay muy grandes músicos, instrumentalistas allá sobre todo. Y pues qué mejor que desde Oaxaca, ¿no? Ustedes que pues nos aceptaron esta entrevista. Y pues platíquenos sobre su trayectoria, chicos. ¿Cuánto tiempo llevan? Para que los conozcan la gente de Colima, de Archivo Digital. Las damas, por favor. incursionando en la música, llevo como unos 15 años, si no ando mal. Y con mi compañero Luis, tenemos meses trabajando, después de unos 10 años de no vernos. Somos muy amigos, pero apenas nos conectamos con lo que siempre hemos tenido, ¿no? Que es la música. Entonces, llevamos como 5 meses, ¿no? Trabajando, sí, más o juntos, menos. Trabajando juntos en la música, nosotros dos y otros compañeros también. Ok, ¿y tú, Luis? Pues bueno, nos conocimos, Rogelio, hace por ahí del 2012, hace 9 años, y desde hace unos años antes, gracias. Ya trajeron la guitarra, mira, luego no digan. Gracias. Pues somos orgullosos mexicanos que tenemos la responsabilidad de haber nacido en el estado de Oaxaca. Como bien lo mencionaste, hay un acervo musical muy interesante, muy importante entre compositores, arreglistas, músicos, intérpretes, en todas las áreas del arte. Y tratamos siempre de llevar esa bandera con nosotros, ¿no? Manifestando nuestra cultura, nuestras tradiciones, en cada latitud que nos da la bienvenida. Y pues a eso nos dedicamos ya desde hace algunos años, ¿no? Por ahí yo de manera personal desde hace 17 años. 17 años, y pues tú ya has visto un poquito de nuestro trabajo, y pues nos dedicamos a tradiciones y costumbres mexicanas a través de la música. Y platícanos, ¿cuántos instrumentos tocan? ¿Nomás cantan? A ver. No, mira, pues tocamos la guitarra y también tocamos la guitarra, tocamos la guitarra, el piano, percusiones, bajo, pero mi fuerte es la guitarra. Uh-huh. Y pues aquí Soledad, ella es primera voz, pero tiene un registro de mezzosoprano, un registro de mezzosoprano. Ella tiene un timbre muy, muy lindo, muy agradable, y es una chica muy virtuosa en el canto, ¿no? Digo, no es, y así, y ya. Ajá. A ver, chicos, ¿de qué tipo de música tocan, cantan? De todo un poco, somos versátiles. No, pues de acuerdo, no es talento, es necesidad, dice mi mamá. De todo, tocamos, nos abanderamos con lo cultural, pero pues también tocamos todo lo que sea, lo que se requiera, ¿no? Realmente que ha sido. La música es un abanico demasiado amplio, ¿no? Como para abocarnos en un solo género. Por lo menos tratamos de diversificar, uh-huh. Pero sí tenemos nuestra bandera, que es la música cultural, la música nuestra. ¿Pues qué, se echan una canción ahorita? Sí, claro. Va. Sí. ¿Quieres algo cultural o quieres algo así guapachoso? A ver, ¿qué dice el público aquí? A ver, chicas. ¿Algo guapachoso? Guapachoso, dicen. Lo que te guste. Vamos a hacer un pedacito de algo cultural y algo guapachoso y cumbanchero, ¿les parece? Okay, va. Dice así.
escucha bien, niños? Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Toca sones alegres, mamá. Cántame la sandunga. Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Canta sones alegres, mamá. Cántame la sandunga. No me llores, no. No me llores, no. Porque si lloras, yo peno. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. Si quieres que no te olvide, si quieres que te recuerde, toca sones alegres, mamá, música que no muere. Si quieres que no te olvide, si quieres que te recuerde, toca sones alegres, mamá, música que no muere. No me llores, no, no me llores, no, porque si lloras yo peno. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo. Y nunca muero. ¡Bravo! Se me enchinó la piel, ¿eh? Salvador, de allá del estudio de Colima. Besos. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, Soledad. Qué bonita voz tienes. Y Luis, pues a ti ya te he escuchado y te la sigue rifando, ¿eh? Ya toqué en tu... Ya. Oye, al ratito me toca la de Alingo Lingo, ¿no? La canción. No mal piensen. Pues... No. Ya. Ah, quiero una más guapachosa, sí. Una guapachosa. Va, felicidades al músico, a todos los que nos están viendo, amigos de Archivo Digital. Aquí nuestros amigos de Oaxaca, Soledad y Luis Cruz, están pues amenizando el día de hoy por el día del músico. Ya, a la hora que diga, ¿nos echamos ya la guapachosa una vez? Sí, ya la guapachosa, vamos pues, la guapachosa. Voy a mutear el micro, ¿eh? Vale. Hermosa.
Oaxaca para Colima, para mi amigo Rogelio Rubio y toda la comitiva. Dice así. Directamente desde el Café del Arte. Te llevas hacia los aguas, en los patios encantados, te llevas hacia las plazuelas y a los amores soñados. La veredita que te arrulla con tapetales bordados, tacón de chapín de seda y a tus tes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fino estampa, caballero, ¿quién te pudiera igualar? Fino estampa, caballero, caballero de fina estampa. Si un lucero que sonriera con sombrero no sonriera, más hermoso ni más luciera. ¡Bravo! Oye, qué bonita canción, ¿eh? ¿Cómo se llama esa canción? Se llama Fina Estampa. Fina Estampa. Mira, aquí tenemos comentarios ya de la gente que nos está viendo. Chela Ochoa dice, hola, saludos. Carlita Martínez Sea dice, felicidades a los músicos. Gabriel Álvarez Montano dice, felicidades a todos los que se dedican a la música. Diana Carolina Rosas Pérez dice, felicidades a los músicos. Liz Suárez nos está viendo. Carlita Martínez, sea hermosa melodía. Gracias, lindos músicos. Gracias. No, pues es para un honor, Rogelio, como siempre, compartir esta parte de este espacio de música contigo. Y pues tú siempre has sido un gran promotor de artistas de todo tipo, ¿no? Desde el índole, desde los que empezamos hasta los que ya tienen un camino ya recorrido. Eso admiro mucho de ti, que hay mucha neutralidad. Gracias. No es así como, no me juntan los chingones. O sea, con la banda, pues ya sabes, con la banda malandra. Y eso es bueno, es bueno. Sí, tengo recuerdos muy bellos de nuestra juventud, cuando todavía teníamos cabello todos, ¿no? gracias por recordármelo, Luis. Sí, recuerdo a Melena, ¿no? No, de hecho, se me cogió la cabeza. Sí, no, lo que pasa es que tenemos tanto que nos salimos del pelo, ¿eh? Por ejemplo, Luis trae peluquín, ¿verdad? Sí, más o menos, mira. Ajá. Ay, Luis. A ver, aquí nos comentan Sujei Bautista. Buenas tardes, saludos y fin estampa. Oigan, chicos, ¿y dónde se está presentando ahorita allá en Oaxaca? Contrataciones para la gente que nos está viendo de Colima, que digan, oigan, yo los quiero contratar, que vengan a Colima, ¿no? Claro, vamos sin ningún problema. Mira, tengo una página que es Luis Cruz Oaxaca, así acuérdense de Luis Miguel, de la Cruz de Cristo, y acuérdense de Oaxaca, o sea, no hay problema. Luis Cruz Oaxaca en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en cualquier, pueden googlear y ahí les aparece su servidor, no creo que haya otro, Luis Cruz Oaxaca. Caso de Soledad, pues Soledad Díaz Santiago. Soledad Díaz Santiago en redes sociales. Y venimos ahorita trabajando con el título del Quinteto de Sol, pero pues trabajamos a dueto, a trío, a quinteto, dependiendo. El número es Lada de aquí de Oaxaca, 971-161-6682. O pueden enviar correo electrónico también a Luis Cruz Oaxaca vía Gmail o vía Hotmail, que ya casi nadie utiliza el Hotmail, pero el Gmail. Y estamos aquí, ayer estuvimos una presentación en el Hotel Las Brisas de Huatulco, antier, perdón. En el Hotel Las Brisas de Huatulco, ahorita estamos aquí en el, esto fue en la costa, ahorita estamos aquí en el Istmo, nos estamos presentando los fines de semana en esta casa, que es Café del Arte. Acá traigo mi playerita, bueno, voy a hacer promoción. ¿Se ve? ¿Sí se ve? Sí, ¿sí se ve? Acércate. Sí, ok. Van a decir que, déjame acerco. Déjame acerco así, me siento como en esas llamadas así, de pareja, ¿no? Se ve bien, ¿no? Y este es un espacio nuevo en el Istmo. Uh-huh. Estamos en el municipio de Ixtepec, de Ciudad de Ixtepec, Oaxaca. Café del Arte, para que lo conozcan la gente de Colima, si algún día vienen al Istmo. Oye, yo escuché algún momento de un lugar que se llama Café del Arte, donde estamos haciendo la trova, la bohemia, como se hacían antes en las peñas, bien rico acá, donde todos somos amigos. Y
y se ha dado un ambiente súper rico. Y acá estamos los fines de semana, pero también en eventos particulares, entre otros lugares, ¿no? Y ahorita hay una agenda de presentaciones ya para fin de año y para el próximo año también. Oye, ¿cuándo nos vuelven a visitar a Colima, Luis? Pues que nos inviten próximamente. Estoy esperando a ver si, si nos invita la Universidad de Colima, o el Ayuntamiento, o ustedes, que nos inviten, ¿no? yo te invito, vente. Y con gusto, con gusto. Yo creo que próximamente quiero hacer una, que merme un poco el tema del COVID, que ya todos, que para que se puedan manifestar las actividades, pues más, un poquito más masivas, ¿no? Uh-huh. Para manifestar esto frente a un público amplio, que se puedan hacer varias presentaciones. No sé cómo esté el tema por allá en Colima, pero yo espero realmente que se haga pronto, ¿no? Okay. Bueno, para la gente que nos está viendo, que apenas va entrando, pues a Luis lo conocí hace ya varios años, ahí en un grupo. ¿Todavía existe Bacanda? Sí, todavía existe. Ahora nada más quedo yo, pero existe, ¿no? Bueno, Bacanda, que los... Bacanda es un concepto musical que ha habido, una serie, tu servidor es el titular, uh-huh. Y es una serie de música realmente de corte cultural, ¿no? Uh-huh. Precisamente, ajá, perdón, ¿no, Rogelio? No, pues que les platicaba que Bacanda los conocimos ahí cuando venían con un tianguis cultural de oaxaqueño, con el tianguis de Oaxaca, y ustedes venían, ¿no? Con todos los músicos... ¿no? Con todas esas gentes, ¿no? Que andaban ahí. Sí, súper, ¿no? Una cosa bien bonita, ¿no? Toda una experiencia, la caravana cultural de Oaxaca y la Guelaguetza, que es una caravana itinerante que viaja por todo México y por el extranjero, ¿no? Han ido desde todo Norteamérica, han ido a Sudamérica, Centroamérica, a Europa, a Asia, a la provincia de Qinghai, allá en China. Allá se ha estado presentándose, entre otros muchos lugares, ¿no? Y pues bueno, aquí ahorita, y ahorita nosotros desde Oaxaca, pues los saludamos, ¿no? Okay. Mira, tenemos comentarios. Liliana Aide Ramírez dice: saludos para los músicos, quiero ganar los pases. Ah, vamos a regalar unos pases para Atracciones García, ¿verdad? Aquí. Ahorita durante la entrevista vamos a regalarlos. Carlita Martínez Sea dice: porfis, una canción oaxaqueña. Claro. Archivo Digital Colima dice: felicidades, cantan muy muy bonito. Aquí nuestra patrona, nuestra jefa, creo que la señora Marta nos comentó aquí. Liliana López nos está viendo. Carlita Martínez Sea: me cae bien Luis, bien chispas. Ajá. No, el que bien chispa, ¿no? Imagínate el chispa así como... No, pues sí, bien chispa. No, muchas gracias. Pues saludos a todos los que, a toda la gente que te sigue, a todos los que están mandando mensajes, a los que nos están viendo, saludos. Y si quieren una canción oaxaqueña, ¿les parece bien Naila? ¿Sí? ¿O quieres el Alingo? ¿El Alingo, no? Alingo. Alingo, Alingo, sí, sí, sí. Sí, sí, échale. Sí, sí, sí. Vamos a buscar, ¿eh? Acá. De la autoría de Álvaro Carrillo. Juchita ni huehuetán, andan peleando terreno, Juchita ni huehuetán, andan peleando terreno, Juchita dice ganamos, huehuetán dice veremos, Juchita dice ganamos, huehuetán dice veremos, yo soy trovador y mi guitarra es la ley, paso cuajinicuila, pantacubaya y el maguey, soy cazador. Mi retrocarga es la ley, me paseo por lo de Soto, Jometepec y el Maguey. Alingo, lingo, lingo, lingolá, Santo Domingo, San Nicolás. Alingo, lingo, lingo, lingolá, Santo Domingo, San Nicolás. Y dice así, dedicado para todo Archivo Digital Colima. Paren bien la oreja y pongan atención. Me gusta el tequila en jarro y el quesillo oaxaqueño.
pero más me gusta lo ajeno para verle la jeta al dueño. Y cuando vayas para el río, Rogelio Rubio, no te metas en lo hondo, porque ya anda un pejejito, mira, que le gusta lo hediondo. Golín, 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 golá, Santo Domingo, San Nicolás. Golín, 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 golá, Santo Domingo, San Nicolás. Y dice así: ayer pasé por tu casa, mi negra, y que se apaga mi velita. Yo estando en lo oscurito, como andaba tiente y tiente, en vez de irme a dormir contigo, que me voy con tu abuelita. Alingo, lingo, 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 na, Santo Domingo, San Nicolás. Alingo, lingo, 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 na, Santo Domingo, San Nicolás. Y dice así: no te preocupes, mi negro, por haberte ido con mi abuelita, decía ella. Preocúpate por lo que anda diciendo la pobrecita, que ni cosquilla le hiciste, mi vida, con esa tu triste chingaderita. Alingo, lingo, 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 na, Santo Domingo, San Nicolás. Alingo, lingo, 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 na, Santo Domingo, San Nicolás. Alingo, lingo, 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 na, Santo Domingo, San Nicolás. Alingo, lingo, 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 na, Santo Domingo, San Nicolás. ¡Bravo! Gracias, público. Oigan, chicos, ¿y ustedes cómo celebran Santa Cecilia allá en Oaxaca? No, hombre. Puro chuparrazo. ¿Para qué te digo? ¿Quién no se hiciera? No, pues mira, se celebra de diferentes maneras. Ajá. Primero, obviamente, tradicionales mañanitas, obviamente con una celebración de parte de toda la, de todos los, los músicos, y es una fiesta muy magna, ¿no? Muy grande, la cual pues tiene una convocatoria de toda índole, ¿no? O sea, a fin de cuentas la música está presente en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Y se celebra muy, muy bonito, es una fiesta donde la gente pues convive, converge, baila, canta, donde se pone un escenario, donde hay una, un desfile de músicos que cada uno manifiesta su arte en diferente género, ¿no? Así se celebra, ¿no? Ah, ok. Vamos a hacer el concurso ya, vamos a regalar los pases de Atracciones García. Un solo ganador. La pregunta está bien sencilla, chicos. Oye, ¿qué vas a regalar? pases para que se vayan a los juegos de la feria. Es que, juegos de Atracciones García, pero no hay feria. vamos a, la pregunta está sencilla. Que nos digan qué se celebra. No, qué se celebra. ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué santo se festeja hoy? Está bien fácil. La primera persona que nos responda correctamente. Yo. A ver, la primera persona que nos responda qué santo se celebra el día de hoy se lleva los pases, ya es ganador único, ¿eh? Ok. A ver. ¿Ya te contestaron? Mira, aquí Sergio Ávila dice Santa Cecilia. ¿Sí? Ahí correcto. Sí. ¡Bravo! Que nos mande inbox Sergio Ávila. Fue el primero que nos llegó aquí en los comentarios. Mira, ahí está, para que vean. Así fue como nos llegó. No, pues felicidades a todos los músicos en su día. Y que no se celebre solo el día de hoy, que se celebre todos los días, ¿verdad, chicos? Claro. Así es, Rogelio. No, y es la música es una de las artes, bueno, el arte en sí es subjetivo, ¿no? Pero la música tiene esa magia de ser universal, ¿no? Ser universal y con donde sea que celebren, de verdad, y donde sea que haya músicos, felicidades. No, y aparte por la pandemia ya se ocupa, ¿no? Se necesita conciertos ya de música. Ya. Y ya se necesita más ese tipo de actividades. Sí, así es.
Ya hace falta, ya hace falta. Y bueno, pues chicos, ¿algún mensaje para la gente que nos está viendo aquí en Archivo Digital? Pues que se diviertan, que aunque no sean músicos, lo festejen, y que les vaya bien y bonito siempre. Y gracias por estarnos bien. Y así, y ya. Y así, y ya. Uy, son las palabras para la gente que te sigue en Colima. Tus fans. Yo sé. Tengo muchos amigos allá en Colima y un abrazo a todos, principalmente a la familia de La Mora. Ah, gracias. Ahí de La Mora, un colectivo muy, muy, muy bonito a nivel nacional. Pues decirles que pues seguimos en estas manifestaciones de arte y de cultura y que se les agradece muchísimo, muchísimo, pues todas las atenciones y todo lo que se puede hacer, que la música es vida, que hay que compartir la cultura a los jóvenes para que los jóvenes la conozcan. Los jóvenes no se acercan a la cultura o al arte no porque no les guste, sino porque no lo conocen. Hay que mostrarles nosotros lo que es el arte para que lo conozcan, para que se enamoren y para que posteriormente lo lleven siempre, ¿no? No, pues muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. La verdad, pues les quitamos un poquito de su tiempo, pero pues es su día, chicos. Gracias a ti por la invitación. Sí, pues espero te haya gustado la participación musical, así nos agarraste mi despeinado. No, te preocupes, yo ando igual, mira. Sí, no pasa nada. ¿Cómo? Te agradezco mucho, mucho en verdad por el espacio y por todo, y cuando gustes, la vez que lo necesites, ¿no? Luego nos damos una vueltecita a Oaxaca. Vente para acá, manito, aquí tienes tu casa. Va, gracias, gracias. ¿Y qué les parece una cancioncita para cerrar? Claro, ¿te parece Naila? ¿Cuál? Naila. Naila, no. Naila. Ajá. O mira, vamos con algo más romántico, Sabor a mí, ¿te parece? Tanto tiempo disfrutando de este amor, nuestras almas se acercan tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Sin hallar es mi presencia. Que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. A todos, y pues chicos, sus redes sociales para que lo sigan. Soledad Díaz Santiago, Facebook y también en Instagram. Ya. Yeah. Yeah. Oaxaca, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Google, no sé, esas páginas que luego visitan las gentes en las noches. En todas las páginas, ahí estamos, ¿no? Ahí te invocamos, ¿no? También con hechizos. Sí, ahí aparecemos, sí. Sí, estamos en todas las redes sociales como Luis Cruz Oaxaca. En todos lados. Nomás ponle Luis Cruz Oaxaca y ahí aparece, ¿no? Dice que debe carne, que debe chorizo, debe carne de marrano,
de bequecilla. De... No, no, aparece toda la música, aparece toda nuestra música. Ok, pues felicidades, chicos, y pues un saludo a todos los amigos de Oaxaca también, que allá hay muy buenos músicos, en todo el país, en todo México, en todo el mundo hay buenos músicos, y felicidades en su día, el Día de los Músicos, el Día de Santa Cecilia, y pues qué mejor que nuestros amigos de Oaxaca, Soledad Díaz y Luis Cruz, desde Oaxaca para Colima. Muchas gracias, es, Rogelio, muchas un abrazo, gracias. Felicidades a todos los filarmónicos, un abrazo. Pues nos despedimos, amigos de Archivo Digital, gracias a Mariana Suárez, a Iris y a Caro, Diana Ross. Nos vemos, gracias, amigos de Archivo Digital, yo soy Rogelio Rubio. Es que me pongo nervioso, pues, y nos despedimos. Nos vemos en otra ocasión, hasta luego. Adiós.